Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a aprender cómo vender con confianza y cómo desarrollar convicción en tu producto y en ti. Para vender con confianza es necesario trabajar primero en tu mentalidad, en tus habilidades. Y aquí yo te voy a decir algo muy, muy importante desde diferentes puntos basado pues en espiritualidad, en estrategias de ventas, en mentalidad para poder vender muchísimo más. Lo primero que necesitamos hacer es, número uno, y esto es como una clase, si tú quieres vender más, es conectar con tu propósito, ¿ok? Es creer en el impacto de lo que tú estás ofreciendo, de lo que estás vendiendo, es visualizar tu producto o servicio que está transformando vidas de las personas, de los clientes, porque vender es ayudar, es servir. Si tú sientes que ayudas desde el corazón, te va a ser más fácil poder transmitirlo con los demás. Entonces, conecta con el propósito de lo que tú estás haciendo. Este es un ejercicio que te voy a compartir que a mí me sirvió mucho para vender como con más ganas, con más motivación, porque yo confío que lo que hago es bueno. Yo sé que mis libros son buenos, que mis cursos son buenos y conecto con ese propósito. Por eso me es muy sencillo venderlos. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer todos los días? Vas a reflexionar sobre por qué haces lo que haces y vas a escribir tres razones por las cuales tu producto o tu servicio está aportando valor. Te lo voy a repetir, vas a cuestionarte por qué haces lo que haces y vas a escribir tres razones por las que tu producto está aportando valor. Pueden ser las mismas razones todos los días, pero lo importante es que lo tengas en cuenta, que lo consideres. Entonces, es importantísimo, número uno, conectar con el propósito. Número dos, que aquí fallan algunas personas, es conoce tu producto. Conócelo profundamente. La convicción nace de conocer. Investiga, aprende cada detalle de todo, de tu producto, de tu servicio. ¿Cómo es que está haciendo la diferencia ante otros? Si tú no crees en lo que estás haciendo, si tú no crees en tu producto, te va a ser muy difícil convencer a las otras personas. Entonces, ¿qué puedes empezar a hacer? Pues haz una lista de características, haz una lista de beneficios y otra lista de problemas que está resolviendo tu producto. ¿Para que Para que eso te ayude a la hora de las preguntas te vas a estar totalmente en preparación para poder responder todo lo que te pregunten. Entonces, número dos, conoce tu producto perfectamente. Número tres, y esta es la que más insisto, trabaja en tu mentalidad. Tus creencias impactan directamente con la forma en que te comunicas. Entonces, elimina las dudas que tengas sobre tu capacidad o sobre si tu cliente quiere o no quiere comprar. ¿Qué puedes hacer? Haz afirmaciones. A mí me han servido de verdad muchísimo. Soy experta en lo que hago. Mi producto transforma vidas. Mis clientes están felices. Rodéate también de personas que refuercen tu confianza. Haz ejercicio para reforzar tu confianza. Trabaja con tu diálogo interno. Cambia tu autoconcepto. Empieza a meditar, a visualizar, a pues hacerte cargo de ti, porque eso también tiene que ver con tu mentalidad. Tú eres una extensión de tu negocio, entonces como tú estés, van a estar tus ventas. Cuidamente cuerpo y espíritu. Cuídalos muchísimo porque son tu más grande tesoro, porque te van a dar la energía y la creatividad para poder generar más. Entonces trabaja en tu mentalidad. Número cuatro, construye autoridad y credibilidad. Sí, eso es importantísimo. Construye autoridad y credibilidad. Esto solamente con la constancia y con el tiempo. Tu experiencia, tus resultados hablan por ti, compártelo. Comparte testimonios, comparte casos de éxito, comparte publicaciones, comparte lo que sabes para que las personas vean que tú sabes de lo que hablas, que estás haciendo algo que te va a dar autoridad, te va a dar confianza. Las personas que te compran, fíjate bien, compran porque confían en ti. Entonces, crea contenido en redes que eduque, que motive, que ayude, mostrando cómo pues, tú eres un experto o una experta en lo que estás haciendo y pues le vas a dar una solución real. Entonces, construye autoridad y credibilidad. Nada de publicar un día sí, dos semanas no y luego lo dejo y luego regreso. No, es todos los días, todo el tiempo lo voy a hacer. Construye esa autoridad y esa credibilidad. Y número cinco, este me gusta muchísimo, haz de la venta una conversación natural. La venta pues no es convencer, la venta es escuchar, la venta es conectar. Necesitamos ser empáticos con las necesidades de nuestro cliente. Las personas confían en las personas que entienden sus problemas. Entonces conecta emocionalmente, aprende a escuchar y puedes utilizar preguntas como. ¿Qué es lo que más te preocupa de este tema? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo cambiaría tu vida si resolvieras este problema? Conecta. Y si no tienes a las personas de frente, pues lee los comentarios, los mensajes que te mandan, interactúa, haz preguntas. ¿Para qué? Para que puedas conocer a tu audiencia, para que pueda fluir una conversación natural. Entonces, esta es otra que también me gusta mucho. Visualiza el éxito. Imagina todos los días. Cómo vendes todo, cómo crece tu negocio, cómo se expande, el poder de la intención y de la visualización alinean tu energía y de una forma maravillosa. Entonces, antes de un video, de una llamada, de una presentación, tú respira y visualízate lográndolo. Visualiza a un cliente feliz, visualiza una venta. Eso que va a pasar te va a ayudar porque ya lo estás practicando en tu mente y va a fortalecer tu confianza, va a elevar tu vibración y va a hacer que suceda. Ahora, ¿cuál sigue? Siete, la coherencia. La coherencia y la autenticidad son importantísimos. Las personas perciben cuando tú realmente crees en lo que estás haciendo, si lo usas, si te ayudó. Entonces, habla desde tu punto más auténtico. Muestra tu pasión. Vender no es nada más intercambiar dinero, es entregar valores ayudar y tú vas a ayudar mostrando quién eres. Eso es bien importante, ¿ok? Después, por la que sigue, que es el punto siguiente, que es 8, es mejora. Mejora todos los días. Analiza qué salió bien, qué salió mal. Cada no te va a acercar a un sí. Invierte en capacitación de ventas, invierte en productos para que fortalezcas la parte mental. Eso te puede ayudar muchísimo. Aprende a vender, a vender se aprende, no se nace aprendiendo, no se nace vendiendo. Ok, y otro punto importante que viene conectado, pues permítete ser rechazado o rechazada. El rechazo, el rechazo pues es natural, la persona no está lista para tu producto, no es lo que necesita. Confía en que el universo, que la vida, te va a poner con las personas adecuadas. Y lleva un registro de qué? De las ventas exitosas para que recuerdes lo capaz que, es, que tú eres, porque nos acordamos más del no que del sí. Y ya por último, pues cultiva la confianza en ti. Celebra tus logros, por muy pequeñitos que sean, realiza actividades que te hagan sentir seguridad, empieza a fortalecer mucho el amor propio y vas a ver cómo se va a incrementar exponencialmente el nivel de ventas en tu negocio. Y pues espero que te haya gustado mucho. Traté de ser lo más dinámica posible. De verdad, esto que te estoy ofreciendo sí cambia mucho la perspectiva que tienes de las ventas, cambia el volumen de tus ventas. Entonces, aplícalo y aplícalo con convicción. Confía en ti, confía en tu producto, en tu servicio. Preséntate todos los días demuestra autoridad y sea una persona auténtica al momento de vender y pues esto tú lo puedes aprender en mi en mi mentoría de ventas aquí abajo te tengo la información no siempre la tengo disponible yo cierro porque es personalizada y si quieres trabajar más en la parte de la mentalidad pues tengo el curso de programación neurolingüística que se también pregunta y revisa los cursos que siempre están disponibles que es el de yo si puedo que es de disciplina determinación amor propio Está el de Manifiesta, que es esta parte de manifestar de la ley de la atracción. Está el de Intensivo de Ángeles, que ese te puede ayudar a conectar más con los ángeles. Y tengo también el de Dinero con Amor, que es para trabajar tu relación con el dinero a nivel finanzas, espiritualidad, mentalidad y estrategia. ¿Ok? Pues espero que te haya gustado, escríbeme qué te pareció, qué negocio tienes, de qué país eres y por favor ayúdame, por favor, por favor a suscribirte y a compartir este contenido. Nos vemos.